Hola, hola gente. Viernes 13 de abril de 2018. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan por ahí? Terminando esta semana, por fin. Listos para irse a descansar. Listos para estirar las patas, sacarse los zapatos y ponerse cómodos en casa a escuchar este último episodio del podcast Marketing Turcini. El podcast en el que hablamos de todo aquello que tiene que ver con el mundo del marketing digital. El marketing de la nueva economía, el marketing que ha democratizado el marketing y lo ha puesto al alcance de todas las personas, y el marketing que nos va a guiar hacia el futuro, ya que la ola digital que se nos viene encima lo va a trastocar todo y hay que estar preparados. El marketing digital va a ser la herramienta con la que vamos a poder crear, crecer y monetizar en internet. Y vamos a poder liberarnos de las cadenas del mundo físico y surfear la ola digital, combinando nuestra libertad personal con nuestra subsistencia económica financiera. Marketing Turcini es el podcast de turcinimedia.com. Hoy vamos a hablar de un caso de éxito sobre cómo vivir de internet. Ya les dije que íbamos a pasar. Es un caso de éxito y también una idea de negocio. Muy interesante, ya van a ver. Vamos a ver qué se puede vivir de eso. Hoy es, ya les dije, viernes 13 de abril de 2018. Marketing Turcini es el podcast de turcinimedia.com. Somos una empresa de profesionales especializados en imagen corporativa, en imagen de marca, en diseño y comunicación, en alojamiento web e infraestructura, en desarrollo en plataformas, en desarrollo a medida y en marketing digital, Facebook Ads, AdWords. Todo lo que tiene que ver con email marketing, todo lo que tiene que ver con Wi-Fi marketing, marketing de proximidad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que necesiten para lanzar su negocio online lo tenemos ahí para ustedes disponible. Así que en turcinimedia.com/contactar nos mandan un mensaje y si quieren también pueden contribuir con el podcast, pueden contarnos de su proyecto online, los podemos entrevistar, pueden venir de visita aquí al programa. Pueden también mandarnos sus preguntas, lo que sea, sobornos, regalos, aceptamos cualquier cosa. En este episodio vamos a hablar de un caso de éxito y de una idea de negocio al mismo tiempo, que se puede implementar ya que es algo que se utiliza habitualmente, pero con una vuelta de rosca digital. Vamos a hablar de la clásica venta por catálogo, pero ustedes ya están pensando, venta por catálogo, tener que armar reuniones en mi casa, que venga la gente a hablar. No, venta por catálogo online, señoras y señores. Nada de reuniones en la casa, nada de nada, nada de estar dando conferencias, de estar viajando, totalmente online, totalmente digital, totalmente trabajo desde la casa y libertad horaria y libertad de desplazamiento. Bueno, este caso de éxito vamos a empezar poniéndolo en contexto, vamos a contar un poquito. Se dio como un crecimiento natural esta clienta nuestra que escucha el podcast también y le ha servido, nos ha contado que le ha servido para su negocio. Era una farmacéutica. Esta farmacéutica trabajaba en una farmacia, no era la dueña de la farmacia, pero laburaba en una farmacia y mantenía, digamos, su familia, tenía un par de hijos chiquitos y le quedaba poco tiempo para su familia. Pero al mismo tiempo siempre le había gustado todo lo que era el mundo online, pero no sabía realmente cómo pasar de un trabajo físico, de un trabajo con horario, de un trabajo en el que tenía que desplazarse hacia su lugar de trabajo todos los días y perder ese tiempo viajando. No sabía muy bien cómo encarar, le encantaba lo del mundo digital y empezó entonces a pensar que en algún momento de su vida quería liberarse de aquello del trabajo físico, tener más tiempo libre, tener más tiempo en su casa, más tiempo para su familia y emprender algo online, pero no tenía ni idea. Resulta que debido a su especialidad y a que laburaba en una farmacia, ella siempre había tenido un problema de alergia en la piel, era muy sensible a los productos cosméticos y siempre había probado un montón de marcas de productos cosméticos, pero ninguna le daba el resultado que ella quería. Y navegando, ya que era bastante fanática de internet, se ve que buscaba sobre estas cosas, y navegando vi una publicidad online de una empresa que vende por catálogo, no la vamos a nombrar, pero es una empresa muy conocida y que vende una línea que tiene productos de estos que puede usar la gente con piel sensible, la gente con piel delicada, con algún problema de alergia. Y hizo clic en el anuncio, como cualquiera, se inscribió
pero para comprar ella los productos y bueno, así empezó esta historia. Se inscribió, compró dos, tres veces, cuatro veces, los productos le parecieron buenísimos y esta persona no, yo diría, no odiaba la venta por catálogo, pero no le gustaba nada el sistema este de hacer reuniones con gente, de hacer demostraciones y todo esto. Pero sí había probado los productos y le parecían excelentes. Y entonces la gente de, como veía que era una compradora asidua, ella lo recomendaba habitualmente a sus contactos en la farmacia en la que trabajaba, aunque el producto no se vendía por farmacia, se vendía solo por catálogo, era de venta directa, empezó a recomendarlo y al ver la gente de esta empresa, que era una cliente frecuente, digamos, habitual, le ofreció ser parte de su red de revendedores, de vendedores directos, digamos, y ella se lo pensó un poco y dijo, acá está mi oportunidad. A mí no me gusta para nada esto de hacer reuniones, de tener que viajar, de la venta por catálogo, pero si yo combino la venta por catálogo con lo que me gusta internet, lo que me gusta escribir en un blog, lo que me gusta participar en redes sociales, hacer contactos y lo que me gustaron estos productos, que tranquilamente los puedo recomendar y contar mis experiencias, esta es mi oportunidad de pegar el salto del mundo físico al mundo digital y ganarme la vida con internet. Eso es así como empieza la historia. Y bueno, es así como le dijo que sí a la gente de esta empresa, que iba a ser parte de su red de vendedores directos. Y en vez de hacer lo clásico, empezar a hacer reuniones en su casa o en otros lugares, empezó a tratar de hacer crecer esto de manera digital. ¿Cómo lo hizo? Bueno, hizo una web en la que puso todo esto, volcó todo ese catálogo de productos y también armó grupos en redes sociales, armó Facebook, armó Twitter, armó YouTube. Y bueno, así empezó de a poquito, mientras seguía trabajando en la farmacia, a vender. De a poco se dio cuenta de que si ella se dedicaba full a esto y dejaba la farmacia, iba a través de lo que veía que se iba generando y le estaba yendo muy bien. Conseguía gente que quería comprar, conseguía gente que quería formar parte de la red, conseguía gente que se hacía a su vez su propia reventa abajo de ella y le generaba comisiones. Empezó a ver que podía vivir de esto, trabajando nada más desde su casa full de esto, sin tener que desplazarse hasta la farmacia, sin tener que cumplir horario. Se dio cuenta de que no iba a tener que gastar más en transporte, se dio cuenta que también podía trabajar desde una notebook, si se iba de vacaciones con una conexión a internet. Ese es otro de los grandes beneficios del trabajo online, desde el trabajo desde casa, cero desplazamiento. Un mercado ilimitado, ya que no tenemos límites ni fronteras nacionales, no tenemos gastos de transporte, no tenemos pérdida de tiempo al desplazarnos, podemos combinar nuestra vida familiar con nuestra vida laboral. También, ojo, que esto no es fácil y hay que tener cuidado, más si tienen hijos, hay que tener cuidado porque después vamos a hablar algún día de algo que se llama time blocking, que les puede ayudar muchísimo si se dedican a esto de la vida online o de trabajar desde su casa o de trabajar online, porque es muy necesario, porque hay una muy delgada línea entre lo personal, la vida familiar, estar trabajando en casa y separar eso del laburo y poder concentrarse y poder rendir como si uno fuera a trabajar a otro lado. Pero bueno, entonces decidió, a medida que iba creciendo, empezar a implementar técnicas de marketing digital. Porque, como siempre decimos, la clave acá está en crear. Ella había creado algo, le había dado una vuelta de rosca a esto de la venta por catálogo. En vez de hacerlo de manera tradicional, había decidido encararlo online. Así que había creado y ahora tenía que crecer y, por último, tenía que monetizar esto. ¿Cuáles son las estrategias que utilizó, que le funcionaron, las que no le funcionaron, por qué funcionaron, por qué no funcionaron? Bueno, les vamos a contar así esta experiencia les sirve para todos. Primero, creó una página web al principio, como les dijimos, una página web solo de esta marca de cosméticos, de productos de belleza, pero la creó solo con los productos. Lo único que publicaba al principio era las líneas de producto, el catálogo, las novedades que venían, las ofertas, pero no mucho más. Y entonces tenía el problema que durante bastante tiempo
la página no atraía demasiado, ya que no se generaba mucho contenido y el contenido que se generaba era muy específico, era muy de nicho. ¿Qué hizo para solucionar esto y para crecer? Bueno, dentro de la página creó un blog en el que empezó a hablar genéricamente, a publicar artículos, como les decimos, generar contenido fresco, periódico, regular. Empezó a generar contenido sobre trucos de cosmética, belleza, maquillaje, tendencias de la moda, bueno, un montón de cosas. Y al mismo tiempo, por ejemplo, si publicaba un artículo que se llamaba Cómo cuidarte correctamente las cejas, le ponía a ese artículo en alguna parte un link a los productos que ella vendía de cuidado de las cejas, o ponía abajo un banner o arriba que decía descárgate el catálogo de los productos tal para el cuidado de tu belleza o tu maquillaje. Y generando esto fue posicionándose, su web fue generando gente porque la gente buscaba estas cosas de belleza en la web, y esto hizo que cada vez encontrara más gente entrando a su página, y a través de esta generación de contenido fresco, frecuente, regular y de valor para sus consumidores o para aquellos que entraban a su web, logró hacer crecer una comunidad, logró darle valor añadido. Este es el secreto para hacer crecer un negocio online: dar valor añadido. Primero crearlo, después crecer generando valor añadido para aquel que entra a nuestra web, y ofreciendo información de valor, ofreciendo contenido de valor para el usuario. Y por último, después de generar esta comunidad, es que consiguió a través de esto lo que tanto quería, que era monetizar. Bueno, con esto, o sea, creó la web, generó contenido. Esto es muy importante, nunca lo olviden. Mucha gente que nos consulta crea la web y cree que la web va a vender por sí sola o va a generar tráfico por sí sola, y esto no es así. Ya lo hablamos varias veces. Es como si abriéramos la web está buenísimo crearla, pero si la dejamos ahí solita, sin generar contenido, sin darle movimiento, sin darle vida, esa web va a ser como si abriéramos un local comercial, una zapatería, digo siempre, en un piso 13, y nadie la va a ver, nadie se va a enterar. Si se enteran, dos van a llegar, le va a decir qué raro, en un piso 13 ni vamos a entrar. Necesitamos no solo crear, sino que necesitamos darle vida, crecer, darle movimiento, generar comunidad, generar tráfico. ¿Qué otra técnica utilizó esta farmacéutica que ya a esta altura estaba ganando más con su emprendimiento online, de venta directa online? Estaba ganando más que lo que ganaba en la farmacia y ya se planteó dejar la farmacia. Bueno, algo que le funcionó al principio muy bien es el tema del SEO. Pero ¿por qué le funcionó muy bien? ¿Se acuerdan que les dije que ella había hecho la web de la marca de productos que ella representaba? Y entonces trató de hacer todo lo posible para posicionar esa palabra clave, la marca, dentro de Google, y para que cuando alguien buscaba esa marca, su página web apareciera dentro de los primeros resultados. Y durante mucho tiempo lo logró, pero en algún momento Google cambió su algoritmo. Esto pasa bastante a menudo. Google puede cambiar su algoritmo, es más, lo ha cambiado bastante frecuentemente. Ahora está priorizando, ya les dijimos, priorizando mucho el tema de seguridad, el tema de SSL, de HTTPS. Está priorizando mucho el tema de velocidad de carga, lo venimos hablando en los últimos posts, y no está priorizando tanto quizás las palabras claves, o las está priorizando en menor proporción que antes, o los enlaces, que esto se ha hecho. Había empresas que vendían enlaces entrantes desde cualquier lugar, enlaces vacíos hacia las webs para generar posicionamiento en Google, y todo esto lo ha penalizado Google y ha hecho que el algoritmo de Google vaya cambiando a través del tiempo. Entonces, en uno de estos cambios se desposicionó su marca. Fue ahí cuando también empezó a generar otro tipo de contenido para generar tráfico hacia su web. Y entonces empezó a hacer redes sociales con más fuerza, creó grupos de Facebook, tiene más de 13.000 contactos en su grupo de Facebook, creó su Twitter, creó su canal de YouTube con videos de maquillaje, de trucos de belleza, y con todo esto siguió haciendo crecer, a pesar de que se le había caído el posicionamiento SEO
empezó a hacer crecer su comunidad. Tenemos una enseñanza importantísima de esta experiencia. Nunca, pero nunca, basen toda su estrategia digital en una sola estrategia o en un solo medio. No lo basen nunca solo en la web, no lo basen nunca solo en la generación de contenido, no lo basen nunca solo en SEO, no lo basen nunca solo en SEM, es decir, en anuncios pagos, no lo basen nunca solo en Facebook Ads, no lo basen nunca solo en email marketing, no lo basen nunca en una sola estrategia, porque puede pasar que sufren un ataque a su web, se les cae, pero tienen la red social de 13.000 contactos para informarles que han sufrido un ataque y seguir comunicándose con su comunidad por ahí. O al revés, conozco clientes que les han cerrado páginas de Facebook de más de 200.000 contactos, imagínense, por cualquier cosa, porque alguien publicó dentro de su página una foto que no tenía derechos, algún reclamo, alguna demanda, y se han quedado sin comunidad de la noche a la mañana porque tenían nada más que la página de Facebook y no tenían otra cosa. Entonces hay que tener la página, hay que tener el blog generando contenido, hay que tener Facebook, hay que tener Twitter, hay que tener YouTube, hay que tener todo lo que puedan tener para generar estrategias y técnicas, tácticas. Hay que tener una base de datos actualizada con nuestros clientes para poder hacer email marketing. Hay que tener newsletter. Por ejemplo, si pasa esto, que nos cierran Facebook, podemos comunicarle a nuestros clientes que momentáneamente se nos han cerrado Facebook y que abrimos una página nueva y que se suscriban o que les pongan me gusta a esta página nueva. Siempre hay que, como dice el dicho, no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Y otro error también que siempre comete la gente, es que muchos creen que solo con las redes sociales basta, que pueden vender por la red social, y la red social, ya le digo, es un complemento, son todos piezas que encajan en un mismo rompecabezas y que todas sumadas se sinergian y todas sumadas hacen que nuestra estrategia digital sea exitosa. El ideal es hacer una web, generar contenido, como vimos, ese contenido, replicarlo, postearlo, viralizarlo en las redes sociales. En las redes sociales esto va a actuar como un amplificador, las redes sociales, y las redes sociales van a captar como un embudo la gente que va a terminar cayendo en nuestra página web y va a terminar consumiendo nuestros productos o servicios. Distribuyan el riesgo siempre, no basen su estrategia digital solo en una pata, sino que tengan todas las patas posibles para poder captar de la mejor manera a mucha más gente. Y para que si se les cae alguna pata puedan seguir con las otras y no pierdan todo el laburo que ya tienen hecho. Por último, ¿qué está haciendo ahora esta farmacéutica que se ha convertido en empresaria digital? Dejó la farmacia, está en su casa, está contentísima y ahora tiene planeado, porque ya hace bastantes años que está con esto, un par de años por lo menos, empezar a reescribir o a actualizar el contenido de sus primeros posts. Esta es otra estrategia importantísima. ¿Qué va a hacer? Va a agarrar su Analytics, va a ver por dónde, en qué landing page en el sentido dónde entra la gente, por dónde entra la gente a su sitio web, y esos posts que quizás ahora están un poco anticuados o que todos cuando arrancamos en esto de los blogs, de los podcasts, de los videos en YouTube, los primeros son malísimos o les falta un montón. Bueno, lo que hay que hacer es después de un tiempo capitalizar esa experiencia y agarrar todo ese contenido, reeditarlo, agregarle más contenido, actualizarlo, mejorarlo. En WordPress, por ejemplo, que es el CMS del que hablamos siempre, hay varios plugins que permiten que cuando uno modifica un post, generalmente los posts se ordenan en WordPress cronológicamente, es decir, desde el más nuevo hacia el más viejo. Pero estos plugins lo que permiten, les dejo alguno en las notas del programa, lo que permiten es que cuando actualizamos un post se posicione, lo muestre primero, o sea, lo muestre por orden de actualización y no por orden de creación. Aparte, aparece en el post una notificación, este post se actualizó en tal fecha. Esto se usa mucho, ¿no?, con el tema tutoriales, en el que el tema de tecnología cambia cada 1 o cada 2 años, cambia radicalmente. Y si uno tiene un blog, un post, un podcast o lo que sea de tecnología, una página, constantemente tiene que estar revisando y actualizando el contenido. Aparte, esto hace que Google lo indexe nuevamente
hace que se publique nuevamente este contenido en las redes sociales y como ha sido el que más tráfico nos ha generado, es muy posible que nos genere mucho más tráfico de nuevo. Bueno, este es el caso de éxito, el emprendimiento, las estrategias, las técnicas, las tácticas que utilizó, cómo le dio vuelta a algo que es tradicional, algo que no le gustaba, pero lo dio vuelta y logró a través de, ya les digo, de la varita mágica del mundo digital, del marketing digital, vivir de la red, vivir de internet. Esto se puede hacer con millones de estas cosas que hay por catálogos, perfumes, suplementos deportivos, alimentos congelados. Tengo una conocida que vende alimentos congelados y le está yendo muy bien. Pero sí, le da esta vuelta de rosca digital, yo creo que puede ser un negocio, lo que sea. Les agradecemos mucho que hayan estado ahí del otro lado. Acuérdense, esto es Marketing Turcini, el podcast de turcinimedia.com. Hoy es viernes, espero que se vayan pensando esta idea, que la vayan masticando, la tengan ahí el fin de semana y ahí se animen a dar el salto, a tirarse de cabeza a la pileta del mundo digital para emprender cualquier cosa. En turcinimedia.com/contactar pueden consultarnos, pueden contratar nuestros servicios, pueden proponernos temas para el podcast, pueden enviarnos preguntas, pueden hacer lo que quieran. turcinimedia.com/contactar. Soy Leandro Martino, consultor en marketing digital, licenciado en administración, no hay de queso, nomás de papa. Y les agradezco mucho haber estado ahí, si les sirvió esta dosis de conocimiento digital y nos escuchan por iTunes. Les agradeceríamos que nos pongan una valoración de 5 estrellas, así este podcast, este contenido de marketing digital se distribuye el evangelio del marketing digital en todo el mundo. Si nos escuchan en las plataformas de Android, ebooks o cualquier otra, corazoncitos, devoluciones, feedback, estamos en YouTube, en el canal Marketing Turcini. Ahí se pueden suscribir, compartir nuestros videos, darnos pulgares para arriba, hacer comentarios. Estamos en Stitcher, en Spreaker, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn. Estamos en todos lados. Estamos, digamos, haciendo lo que predicamos. Como les dije recién, no apuesten toda su estrategia digital a un solo medio. Así que pongan en Google también, si ponen Marketing Turcini o Turcini Media, nos van a encontrar. Ya son 60, señoras y señores, podcasts, ya son 60 pastillitas de conocimiento digital que les van a ayudar a romper las cadenas del mundo físico y a liberarse de todo, del jefe pesado, de tener que viajar al trabajo, de los gastos relacionados, de los compañeros que nos hacen broma y nos cargan, de las fronteras nacionales, de los horarios, de la burocracia, de miles de cosas. Los animamos a que emprendan, creen, crezcan y moneticen. Esto ha sido todo por hoy. Tengan un muy buen fin de semana. Como decía el gran Tatobores, señoras y señores, perromú con papas fritas. Muy buen fin de semana y good show. Chau, chau. Nos vemos el lunes a las 4.